drop it. Muy buenas chavales, bienvenidos al canal y también al vuestro. Hoy, como veis, seguimos con la serie de The Hunter, Call of the Wild. Y sí, como he visto en el principio, hemos encontrado los lobos. Malditos lobos. Casi mejor no haberlos encontrado. Madre mía. Yo pensaba que iba a venir uno, dos. Bueno, te puedes imaginar, venga, va. Han sido malos los de Hunter y han metido tres lobitos. No. Por lo menos había siete. Una manada de 7, 8 lobos. O sea, increíble. O sea, lo que habéis visto al principio no es nada con lo que sufrí yo. O sea, se fueron 5 minutos, pero agónicos. O sea, la flipé. Pero bueno, dejándolo los aparte, chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver dos oritos, sí, un oro de caribú y un oro de alce, bastante guapo, matados con lava y esta. Así que nada, como siempre, sabéis que abajo en la descripción tenéis las redes sociales, tenéis el Facebook, el Instagram, el Twitter, ¿vale? Tenéis todo donde me podéis seguir para estar al tanto de todo lo que pasa por el canal. Y aparte de eso, todo el mundo que no esté suscrito, sabéis, suscribirse al canal para apoyarme y nada, nos vemos durante el vídeo. Mira, aquí ya tenemos huellas. Vamos a ver qué animalitos han venido por aquí. Muy viejo, vale, hace un montón. Pero qué animal es, un arcegal. Un caribú macho, ¿eh? Qué pena que haya sido hace mucho. Hay que decir que de momento no hemos visto muchas clases de animales, no hemos visto de momento todavía los lobos. Y es porque tenemos que cambiar de zona. Hemos estado todo el rato cazando en la misma zona. Vale, mirad el mapa, hemos estado todo el rato aquí abajo. En Lumber Shore, por eso no hemos visto muchos animales distintos. A ver si ahora cuando subamos a Peñasco de Gold Cup, allí podemos ver algún lobito o algo así, me apetecería, ¿vale? La verdad. De momento se les escuchan a los lobos por aquí arriba, ¿eh? Les escucha y bastante fuerte. Vamos a subir al punto. Bueno, directamente vamos a subir hasta ahí arriba. Porque hay un punto para desbloquear. Y eso abriremos nuevas zonas, ¿vale? Donde nos dejarán nuevas casetas y nuevos puntos de interés para descubrir. Eso también es muy importante. Muy importante en todos los mapas hacerlo. Hay que decir que tenemos el aire estupendo. Vamos a ponernos la ballesta, chavales. Vamos a cambiar las flechas por flechas de 600 gramos de las gordas y vámonos. Vamos a tocar un poco la trompeta. No estábamos haciendo mucho ruido, por lo que puede ser que venga, ¿eh? El problema es la vegetación, ¿vale? Que tenemos bastante vegetación delante. Así podemos aproximarnos a este árbol de aquí. Viene por allá, viene por ahí, chico. Ya la veo. Vamos, dime que te puedes esconder aquí. Vamos escondidos, ¿eh? Párate ahí. Creo que es un tiro bastante bueno. Mínimo lleva los dos pulmones atravesados, ¿eh? Mínimo.
Es que esta pieza no tardará mucho en caer. Recordaros cómo dispara con la ballesta, no hacemos casi ruido, por lo que no hace falta que nos levantamos y corramos. Encima el animal ha huido para donde tenemos que ir nosotros, así que nos viene perfecto. Mirad qué chorros de sangre. Hay un montón de sangre, pero un montón. Justo ahora impacto en el órgano vital. Y ahora el siguiente rastro es el que nos va a dar el alcance bueno. Aquí de momento nos ha dicho que ya impacto en órganos vitales hemos dado. Ahora hace falta para saber si sangra bastante o no sangra bastante. Esto es un índice de sangrado medio, por lo que bastante bien, chavales, bien pegado. Así que un tiro perfecto. Miradlo ahí. Apenas se nos fue, yo que sé, 100 metros, no llega. 70 metros se nos habrá ido. Qué estupendo, chaval. Vamos a ponernos de pie, pero sin correr. Como la huella. Aquí tenemos nuestra primera hembra, que esto nos ayudará pues a ir consiguiendo dinero y experiencia. Pero bueno, a mí la experiencia me da igual, pero sobre todo el dinero. Uy, el corazón, uy. Uy, el corazón. Y con el. Pieza consecutiva cero, pero ¿por qué? Si no hemos fallado ninguna y hemos cogido todas. Algo ha pasado ahí. Vamos a ver, chavales, si después de la actualización no ha pasado algo. Chavales, acaba de sonar un caribú enorme. ¿No os lo parece? Estamos en tierra de nadie, en medio de un zorro, en medio de un caribú. Lo único bueno que tenemos es el rifle. Yo creo que el ruido pudiera ser el aire que dan los árboles, ¿eh? Y hace el ese que digo yo. Un ronquido como de oso. Creo que el caribú no va a ser mejor que el zorro. Vamos a ver si vemos al caribú. Lo único del aire. Movernos un poquito más para abajo. Tenemos la flecha, chicos, lo que me he acordado. Acercarnos aquí al árbol. Vamos otra vez escondidos. A ver si lo podemos hacer que se acerque y nos deje ver. Vamos a estar detrás del árbol. O déjate ver, guapo. Oh, guapo y todo, está ahí justo. El aire no le da porque va para nuestra derecha el aire, así que lo tenemos bien. Guapo, sal. Vamos, bonito. No está confiado, ¿eh? Nos ha visto antes. Viene, viene, chicos, viene. Mira cuántos metros está.
pone mal. Quieto, quieto ahí. Quieto ahí. Uah. Justo, deja muy poco tiempo, ¿eh? Vale, chavales, perfecto. Vamos a mirar. Bastante sangre, ¿eh? Se ve bastante sangre, chavales. Va muy bien tocado. Este en apenas 100 metros tiene que estar en el suelo, ¿eh? Mira cuánta sangre. Al final el arco no tiene la precisión que tiene un rifle, pero es igual de mortal. Mira dónde se nos ha ido. Apenas unos metros. A ver cuánta distancia hay, yo qué sé. Se habrá ido 100 metros, me llegará. A 20, 40, unos 60, 70. Ahí tenemos un caribú macho. A ver si podemos coger la flecha. Oro, chavales, otro orito. Uf, el corazón, mira que paso cerca todo el rato, ¿eh? Oye, chavales, otro orito, ¿eh? Y eso que no tengo pieza consecutiva. Este podía haber sido hasta de diamante, ¿eh? Bueno, no. Creo que en este vídeo ya está grabado después del parche que pusieron el día 20. Creo que ya está corregido. Y no tiene nada que ver con el trofeo ya, las piezas consecutivas. Y que cuentan para la experiencia y el dinero que te dan, pero no cuenta para la. Para el trofeo. Vale, perfecto. Vamos a continuar con la ascensión. Bueno, chavales, después de caminar un montón, de subirme toda la montaña, mirar todo lo que hemos hecho, desde aquí que hemos disparado al caribú, ¿vale? Desde aquí que hemos disparado al caribú, que era oro. Todo este trayecto me lo he hecho hasta aquí arriba y nada de nada, ¿eh? Ni siquiera un rastro, ¿eh? Vamos a subir a la torre para que nos desbloquee nuevos puntos. Mira, vamos a ver de qué es la marca. Un alce, ¿no? Un caribú. Pero este la tiene la pezuña más recta y el caribú la tiene más torcida, me acabo de dar cuenta. Pongo sobre el aire, ¿eh? Madre mía. Perfecto, nuevas ubicaciones añadidas al mapa. Vale, pues nada, ahí lo tenemos. Que tampoco nos ha hecho mucho, ¿eh? Una caseta que tenemos allí. Y este punto del lago que creo que es donde vamos a ir ahora mismo. Vamos a mirar ese lago, a ver si allí tenemos un poquito más de suerte. Pero es. Aquí mira un lago enorme, donde puede haber millones de animales comiendo. No hay nada. Un alce hembra. Así como no, si no hubiera visto nada, porque vamos, una hembra. Que no hubieran sido un macho, aunque sea chico. Bueno, tenemos otro lago. Vamos a intentar ver este lago y nos vamos al otro, a ver si es que están todos en el otro, porque tiene mejor agua. Voy a intentar abatirla, ya que ahora nos pondremos con el aire a favor.
A cambiar las flechas, importante. ¿Cómo puede ser? Si acabo de mirar y no estaba. No es muy grande, ¿eh? De momento vamos a intentar abatirlo. Tiene que esperar que podamos con la ballesta. Ya que al no ser un trofeo muy grande, ¿para qué vamos a hacer ruido? Mira, el solito viene. Es pequeñete. Bueno, es pequeño, normal. De la media. Tiraco, lo lleva súper bien puesto, ¿eh? Esto donde ha impactado. Uy, se pone a dar vueltas, se va, se va. Mira que se va, tú. Ahí cayó. Me había asustado, digo, hostia, pues se nos va. La hembra ni se ha enterado, así que iremos a por ella. Esta vez sí que me da tiempo a ver dónde ha dado la flecha. Se ha pegado espectacular. Bueno, como siempre, ¿eh? Pues espectacular que pegamos con las flechas. Justo ahora no lo gano vital. Este sí que se me fue unos 100 metros. Pero imagínate si hemos sido sigilosos, que no se había dado cuenta que estábamos ahí, ¿eh? Oro, pues mira. Un orito, chicos, que nos llevamos. Lo ha atravesado entero, Yo también rozando el corazón, pero atravesado. De lado a lado. Perfecto, chicos. Otro orito. Ya llevamos dos oritos hoy, Está siendo el día de los oros. Y lo raro es que no estuvieron los tenos lobos por aquí, por la montaña. Me cago en 10. ¿A qué diré nada? Hostia, tú, ¿qué pasa aquí? Viene una manada por mí, tú, Me cago en 10, estoy acojonado. Hijo de puta. Coge el otro rifle, coge el otro rifle. Con otro rifle, que nos matan. Con otro rifle. Muy bien, nos van a matar. Joder, desde la cadera ya, chavales, madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? Madre mía, chavales. La piel de gallina, tío, ¿qué me está contando? Pero al final creo que tampoco es tan buena idea eso de ver los lobos, ¿no? ¿Y para qué? Yo creo que tampoco es tan buena idea. No, no me ha gustado mucho. ¡Y cago en tiela que nos han dado, nano! ¿Pero tú has visto todo lo que han salido? Esto luego tengo que verlo cuando le edite el vídeo, a ver cuántos han salido. Pero vamos, yo por lo menos he visto 7, 8 por lo menos. He matado 4 o 5. Yo ya no sé qué, yo no sabía qué hacer, chavales, ya. Dios, pues sí que van a ser duros, Creo que el 270 a partir de ahora no me lo voy a llevar. No. Creo que me voy a llevar el 7 milímetros, el 270. Bueno, lo malo que el 7 milímetros, claro. Tendré que mirar qué rifle me llevo a partir de ahora para los lobos. Tengo que llevarme uno rápido y potente. ¿Vale? Porque esto ha sido increíble la que me han dado. O sea, ha sido brutal. ¿Está parando los trenes? Bueno, pues ha sido brutal la que nos han dado, o sea, tengo que mirar algo porque, vamos, yo pensaba que iba a haber un lobo, dos, tres, pero vamos, yo no me imaginaba que viniera toda una manada a por mí encarnizadamente
Y digo, y da igual los miembros que perdían ellos de la manada, ellos seguían viniendo, da igual que perdieran miembros, habían muerto cuatro, da igual que mueran cuatro, que cinco, ellos seguían viniendo como locos a por mí. Así que nada, chavales, creo que lo vamos a dejar aquí en este, con esto, bueno, con la muerte que nos ha causado estos lobos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, si os ha molado el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.